Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos al profeta Oseas. Estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 16 y luego del 19 al 20. Esto dice el Señor: yo la cortejaré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Queridos amigos, qué hermosa esta profecía de Oseas. Como siempre, el Señor nos habla de su amor y de su misericordia. Y va y ve en la vende situación, ñañañañara. Pero anda, peare la sea, yeguaruta vende. Senda yeguaruyete hoy. Ay, cuama la pe, va y se aguaba. Lastimosamente, en las limitaciones, como ustedes están actuando. Pe y pururan, huepe y ponamía, lleva perecoja, peame, acuepeame. Sin embargo, están en el camino del mal. Pero yo te llevaré al desierto. Y ahí hablaré de nuevo a tu corazón. Esta es una de las cosas y características esenciales de un Dios amor, un Dios misericordia. A pesar de que es imagen de ella, lleva la ña de ella, yo adoro ña de la pizarra, ña de comunidad. Lo primero que tenemos que hacer es este amor que tenemos que dar. Y tú me responderás como los días de tu juventud, como cuando te saqué de Egipto. Y ahí te entra ella, lleva ña de ella, jendupe, ña de ella, ña. Y ahí pues cuí veña de la pe, a pe llamante a veí, te responderé como en aquel día de Egipto cuando me has sacado y cuando verdaderamente he visto tu fuerza y tu poder y me he enamorado de ti, oh Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.